El técnico explicó que faltó claridad y errores puntuales que llevaron a la derrota. Esa es la situación que se nos presenta con este resultado adverso. Creo que el hecho de haber cometido errores puntuales y no haber tenido la claridad para este juego nos lleva a esta situación, la cual es producto de lo que tenemos que hacer en este torneo. Ante la adversidad es que se conocen los equipos y los grupos fuertes. Sin embargo, la frase que generó más impacto en la rueda de prensa después del partido fue: faltó esa claridad y ese acompañamiento en los últimos 20 metros para abrir más la cancha. La frase sobre el acompañamiento hizo que varios aficionados recordaran la ausencia de James Rodríguez, que no fue tenido en cuenta en la convocatoria por supuestos problemas físicos. Óscar Rentería, panelista de la polémica de Win Sports, dijo: estoy muy triste por la presentación de Colombia. Estoy en duelo por verlo jugar tan mal con un equipo como Perú. El timonel cafetero dijo que su rival tomó nota tras caer por goleada ante Colombia en las eliminatorias a principios de este mes y se plantó en el partido en estado de alerta y nos sorprendió. Hacer un juego ordenado ante Brasil y conscientes de que queremos y necesitamos avanzar a la siguiente ronda. Se nos va la aspiración de lo que aspirábamos con este resultado, pero creo que está abierto y hay que seguir trabajando para ser fuertes, sacar lo mejor de esta derrota y encarar el partido limpios de este resultado, concluyó el técnico. La derrota obliga a Colombia a salir a buscar un lugar en cuartos de final frente a Brasil, líder del grupo B con 6 puntos y un partido menos. Colombia se plantó en 4 puntos, Perú suma 3. Venezuela es penúltimo con 2 puntos tras empatar 2-2 este domingo ante un Ecuador que cierra con 1.